Sebastián también. Se va con segundo de la historia y meterlo. ¿Es un simulador virtual? Sí, es un instructor virtual, de realidad virtual. Entonces con esto vamos a entrenar un soldador desde lo más básico, una placa, esto que es una un ente, hasta soldador de tubería. Y se van corrigiendo todos los problemas que va teniendo de ángulo de trabajo, desplazamiento. No hay riesgo para el que aprende. No hay riesgo. ¿Se cortó? Dale, ahí está. ¿Para todos tus equipos tienen este tipo de visualizador? No, este es un instructor en especial. Entonces, por ejemplo, de estos tenemos Bombardier, que son los que se dedican a hacer el metro, trenes. Tenemos en Trinity, que se dedican a hacer tanques. Danza, que también se dedica a hacer tubería. Ellos tienen su centro de capacitación, tienen estos equipos. Y pues tenemos diferentes proveedores, como les comentaba. Puede ser descendente, ascendente, sobre cabeza, cualquier posición. Aquí es donde la teoría de que lo virtual, sí. Y aquí tiene que ver con la realidad. Sí. Vamos explicando cada uno de qué tiene que ver. Ajá. La técnica y todo lo demás. Nos va viendo teoría y práctica para que cuando pase la realidad, prácticamente ya va. Como un simulador de avión, sí. ¿No? Y ya reduce costos también. Claro, no hay desperdicio de material. 84, bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. ¿Quién sigue? Sí, pero ¿qué crees que van formados? Mira. ¿Cuál es el máximo que han alcanzado ahí? Hasta ahorita 90. Esta es otra manera de expresar que lo virtual con el aprendizaje optimiza tiempos, movimientos y desgaste, y sobre todo facilita que está aprendiendo vaya de menos a más, al igual que un simulador de vuelo, ¿no? Estas máquinas automatizadas. A diferencia de lo anterior, aquí están soltando en tiempo real. Las exposiciones industriales le dan a los jóvenes una visión de lo que es el futuro laboral, y a los que tienen ya mucha experiencia, pues la seguridad de que lo que están haciendo es obsoleto o revolucionario, o para aprender a mejorar procesos. Por ahí existe una frase de un amigo conocido que dice: todo lo que puede hacer una máquina, que no lo haga un hombre. Es fascinante recorrer exposiciones industriales porque te da una tendencia, te establece una tendencia de lo que va y de lo que viene en el campo tecnológico. Hago un paneo general para ambientar lo que es esta expo tecnológica de maquinaria y equipo, ¿no?
el escenario que a todos los jóvenes y a los niños tenemos que inducir para que descubran todo lo que ya existe. El conocimiento tecnológico tiene un propósito: facilitarle la vida al ser humano.